Buenas noches. Es uno de nuestros novelistas más consagrados en el mundo entero. Presentar al número uno de la élite literaria, no solo de España, sino de la hispanidad, de los tantos países que hablan español y tantas personas que en el mundo, millones, hablan esta lengua, presentar a este número uno, como les digo, no es tarea fácil. Así que hoy voy a hacer algo que no hago nunca, y es decirle a Javier Moro que se presente él, que nos diga Javier Moro quién es Javier Moro. Muchas gracias por tus generosas palabras, pero vamos, yo no iría tan lejos como decir que es el número uno, porque hay muchos autores estupendos en nuestro país, y en nuestro país, que es la patria hispana, donde hablamos español, en nuestro país de 450 o 500 millones de habitantes que somos, porque la patria de un escritor es el idioma, ¿no? Me presento, Javier Moro, autor de 7 libros, todos basados en historias reales. Seguramente me conocen por Pasión India, que ha sido el gran éxito, la historia de la española que se casó con el marajá de Kapurtala. Luego hice El Sari Rojo, que me valió ser quemado en fotografía en las calles de Nueva Delhi y de Bombay. Mis libros en hogueras. Y ahora, pues, he sido afortunado con el premio Planeta de este año con el libro El Imperio Eres Tú, que es sobre Brasil. El Imperio Eres Tú. A mí, ¿sabes qué es lo que más me ha gustado de este libro? ¿Qué? Javier, la figura de Don Pedro. Don Pedro de Braganza y Borbón, que me parece un tío más listo que los conejos. Era muy listo. Era un personaje muy, muy seductor, y sobre todo para un autor como yo, que quería ejercitar la muñeca con un personaje masculino, ya que había hecho dos libros sobre protagonistas con protagonistas femeninas, como era Anita Delgado y luego Sonia Gandhi. Este realmente era una especie de macho alfa, de personaje masculino, pero muy contradictorio, una fuerza de la naturaleza, un hombre que tenía problemas en dominar sus pasiones, pero un hombre fascinante porque un hombre fiel a sí mismo. Y un hombre visionario, en cierto sentido. Un hombre que vio, que sintió el cambio de la historia y se adelantó a él. Y por eso llegó a ser quien fue. Por eso llegó a ser emperador de Brasil. Porque él vio que sintió más que vio. Él tenía esa intuición genial de los grandes líderes, de los grandes hombres. Pero era un gran hombre con una parte absolutamente controvertida, que era su parte privada, su tremenda vida sexual y su vigorosísima vida sexual, y también todos sus excesos, porque era un hombre excesivo en todo, en la batalla, hacía 400 kilómetros cambiando de caballos sin parar, día y noche cabalgando. Era el que batía todos los récords entre Sao Paulo y Río de Janeiro. Pero tú lo cuentas en el libro, que aprende a cabalgar mucho antes que todo lo que tiene que aprender para gobernar. Mucho antes. Es un hombre criado sin el amor de una familia normal, un poco a la buena de Dios, un hombre criado con los palafreneros del palacio, muy consciente de quién era, pero al mismo tiempo rebelde contra su medio. Y yo creo que se hace liberal por rebeldía contra su padre. Y quiere ser un hombre libre, pero no puede, porque es el heredero. Entonces ahí hay un conflicto que desde el principio de su vida no es que le amarga la vida, pero le condiciona. Él sintió que esa era el que será, que por ahí soplaba el viento de la historia, y puso sus velas para que soplase el viento, y eso le llevó muy lejos. Y si no hubiera muerto tan joven, lo hubiera llevado todavía más lejos. ¿Y por dónde sopla ahora el viento de la historia? No, el viento de nuestra historia, yo creo que sopla hacia una mayor integración en Europa. No, no nos queda otra salida.
los Estados Unidos de Europa que tú defiendes. Por supuesto, es que no, ¿qué es? ¿Es eso o África? Te quiero decir que es que no hay otra salida, tenemos que perder soberanía. Esto de tener una moneda común, pero políticas económicas y fiscales distintas, esto era un espejismo. A la primera de cambio, se ha visto, se va todo el edificio al garete. Es que no tiene sentido. Tenemos una moneda común, un mercado común, tiene que haber tenemos que jugar el mismo juego todos, con las mismas reglas. Vamos, yo lo entiendo así. Y es que no queda otra que, de alguna manera, integrarse. Integrarse es perder soberanía, ¿eh? También es verdad. Ahora que hablas de integrarse, una integración especialmente delicada y sensible, que es la integración de la península ibérica. Aquí, en este mismo programa, en Palabras a Medianoche, estuvo José Saramago, pocos meses antes de su muerte. De hecho, fue la última entrevista que concedió el premio Nobel a una televisión, que fue a Castilla y León Televisión. Estuvo una hora hablando con nosotros, tuvimos que dividir la entrevista en dos partes. Y allí él dice cosas muy impresionantes. Sobre todo, dice algo que yo creo que te va a gustar escuchar y que lo vamos a poner. Vamos a ponerlo para que lo escuche Javier Moro y lo recuerden ustedes, a ver qué le sugiere al Premio Planeta. Hay una reflexión suya, última, en torno a la península ibérica, a esa idea de que Portugal y España acabarán siendo Iberia, que no deja de ser una cosa muy revolucionaria, por la que yo le pregunto ahora, porque usted ve eso posible. Bueno, en primer lugar, la respuesta es fácil. Todo es posible, con excepción del imposible. Y no está demostrado que sea imposible una situación como esa, una unión entre Portugal y España. Hay que recordar que en épocas pasadas, Gran Bretaña, Inglaterra, ha hecho todo lo que podía para impedir un acercamiento entre Portugal y España. Porque Portugal tenía un imperio, España tenía otro imperio, y los dos reunidos, con los dos reunidos, el imperio británico sería poca cosa, pequeña cosa. Entonces, para no sufrir la concurrencia de un imperio ibérico unificado, digamos, Inglaterra ha hecho todo lo que podía para no permitir ese acercamiento. Yo no sé si eso ocurrirá alguna vez. No está demostrado que sea imposible una situación como esa, una unión entre Portugal y España. Bueno, Javier, pues ya ves, todos somos hispanos. Todos somos hispanos. ¿Quién no puede estar más de acuerdo? No puedo estar más de acuerdo. Esta división de la península ibérica, que históricamente tiene mucho que ver con la dominación de las potencias extranjeras, Francia e Inglaterra, que nos querían divididos para también debilitarnos, no tiene mucho sentido. Todos somos hispanos. Esto de ver el mapa del tiempo y ver que las borrascas van directamente a Extremadura, porque no aparece Portugal, es que esto no pasa por Portugal. No pasa por Portugal, no se ve la nariz de la península nunca. Sí. Es un poco ridículo. En nuestra época, cuando hablamos de integración en Europa, no nos vamos a integrar nosotros. Claro, también te diré que quizá no es el momento de plantearlo, porque sí, te dirán, no vamos a comernos la deuda de Portugal, pero hablando a largo plazo, yo creo que tiene sentido. Si es que los portugueses somos, podrías, es otro pueblo de la península ibérica, como hay tantos otros, y tiene una historia que desconocemos completamente. Una historia fascinante, la historia fascinante, de Portugal. Fascinante, un fascinante. Un país tan pequeño ha conseguido un imperio tan enorme. Sí, sí. Han llegado, fíjate, hasta Macao y hasta Goa, y fueron los primeros. Sí. Bueno, de hecho, Brasil, eso lo cuentas tú en tu libro, aparece allí. Brasil es Brasil gracias a los portugueses. Sí, no, si no, sería un montón de países. No, por supuesto, no, gracias a que la monarquía se fue para allá. Exacto. Es que esa es la historia absolutamente increíble de Portugal, que es novelesca en sí. Es que ante la amenaza de Napoleón, el rey Juan VI toma una decisión única en la historia, que es largarse a las colonias. Pero claro, estamos hablando en 1808.
te vas en barco de vela. Y se van en barco de vela en 3 días 10% de la población de Portugal, toda la élite. Y se llevan los cuadros, se llevan todo lo que pueden. La biblioteca entera. Se llevan la biblioteca entera de Lisboa, que es hoy la Biblioteca Nacional de Brasil. Sí. Se van todos. Imagínate lo que es esto. Y dejan al país ahí solo. Pero se van para salvar el imperio. Sacrifican la metrópoli, que va a ser invadida por Napoleón, para salvar el imperio. Es una jugada arriesgadísima, pero le salió bien. Oye, qué impresionante y qué increíble y qué bien descrita, con qué carnalidad y con qué viveza está en tu libro la llegada de los portugueses cuando llega a la corte. Es que esa llegada es fabulosa, después de 4 meses de un viaje. Todos demacrados. Después de un viaje horroroso donde tienen que sortear temporales, donde se les pudre el agua, donde se acaba la comida, donde lo pasan fatal, llegan por fin a Salvador de Bahía, al trópico, y ven esas frutas, y desembarcan. Y claro, los brasileños de repente se preguntan, ¿no? ¿Y estos son los reyes? Y porque ven desembarcar andrajosos, tipos andrajosos, sucios, sí, harapientos, que olían mal. Sí. Lo decía don Pedro, olíamos mal. Sí, sí. Y desembarca una mujer con turbante, que es la reina. Y las brasileñas se quedan así, alucinadas, de, anda, qué moda más rara traen las mujeres de Europa. Y la adoptan. Y empiezan a ponerse turbante. Es verdad. No sabían que la reina tenía el turbante porque había habido una estaba infectada de piojos. Había piojos y todas las mujeres del barco habían sido... Sí, les habían cortado el pelo. Les habían cortado el pelo, al cero. Se habían trasquilado como las orejas. Y luego esta familia real llega a Río de Janeiro y se enamora de aquel lugar maravilloso. No es difícil enamorarse de Río de Janeiro. No, para nada. Es el lugar, es una ciudad situada en un marco geográfico incomparable. Sí. Y se enamoran de Río de Janeiro y allí, pues, trasladan la sede del Imperio Portugués, la capital del Imperio Portugués. Y eso hace que hoy Brasil sea un enorme país unido. Oye, Javier, ahora que estamos hablando de la monarquía, al grano, siempre al grano, como dices tú, eso es una frase muy tuya, sí, al grano, siempre al grano. ¿Qué te respondió el príncipe de Asturias, don Felipe, cuando tú el día del planeta le dijiste que su antepasado, don Pedro de Braganza y de Borbón, era un pendón, porque tú le dijiste que era un pendón? No, yo no se lo dije a él así, nunca me hubiera atrevido. No, yo le saludé y hice un pequeño discurso, y en el discurso me giré hacia él hace un momento dado, digo, esta es la historia, señor, de un glorioso antepasado vuestro. Y luego empecé a hablar de don Pedro y contando sus devaneos amorosos y lo pendón que era, y de repente empecé a darme cuenta que a lo mejor estaba metiendo la pata, que tenía que callarme un poco, ¿no? Y entonces, bueno, pues modifiqué un poco el discurso, pero yo estoy seguro que el príncipe ni lo notó, y además, aunque lo hubiera notado, no. Tiene mucho sentido del humor. Sí, que no, sí, es gente con sentido del humor. Pero no te dijo nada, ¿no? No, igual me... le gustó y todo eso. Igual le gustó, sí. Igual le hizo gracia. Porque tenemos que dejar claro que don Pedro efectivamente era clarividente, era anticipativo, era un hombre de un vigor enorme, pero era un pendón. Era, en la vida privada era tremendo. Era incapaz de dominarse. No dejaba títere con cabeza. No, era incapaz de dominarse y tenía una pasión sexual muy, muy exacerbada. No sé si es por el calor, por el trópico, por la costumbre, por lo que fuera, por la testosterona que le hacía la vida imposible, pero él necesitaba el sexo de una manera urgente y te diré que casi cotidiana. Y claro, el problema de él no era tanto él como casarse con él. Y la pobre Leopoldina de Austria, que es todo lo contrario, que es una mujer culta, bien educada, delicada, muy delicada, sí. Que llega, se enamora de este hombre porque está enamorada del amor y claro, no sabe lo que le espera, ¿no? No sabe lo que le espera. Ahí se junta el hambre y las ganas de comer, es decir, el trópico y la sangre de los Borbones. Y entonces el resultado, claro, mézclese, agítese, sírvase y un cóctel explosivo. Es un cóctel explosivo, sí. ¿Te acuerdas de un libro que se titula Senderos de Libertad? Sí. Fue tu primer libro. Mi primer libro, y estuve 2 años deambulando por Brasil en aquel entonces. Y fue cuando por primera vez oí hablar de Pedro I. Y me extrañó, me sorprendió enterarme que había sido un español, era de madre española, y una austriaca, su mujer Leopoldina, quienes habían hecho la independencia de Brasil. Y un día me dije, mira, este personaje
me interesaría bucear un poco en él. Y fíjate, tardé 20 años en bucear en él. En tu literatura, en tus novelas, sucede una cosa, que aparecen todos estos personajes que parecen tan lejanos y, sin embargo, conecta mucho con la vida de ahora, con la vida real. Muchas de las cosas que suceden entonces están pasando o nos podrían pasar. Por ejemplo, en Senderos de Libertad hay una denuncia y una defensa del medio ambiente y de lo que es el atropellar a la naturaleza, que es válida para hoy, exactamente igual. Y aquí, en El Imperio eres tú, está el gran tema de ahora mismo, que es el tema de la integración. El tema de a dónde vamos. ¿A dónde vamos? ¿Cómo hacemos el mundo? ¿Cómo hacemos el mundo? ¿Cómo hacemos el mundo? Hay además hasta el tema de los recortes. Sí, es verdad. Porque cuando se vuelve el rey a Portugal, deja las arcas de Brasil completamente vacías y el príncipe heredero se encuentra que no hay un duro para nada. Y empieza a recortar. Y decide vender 2.000 caballos de las cuadras reales y quedarse solo con 156. Entonces mi idea era proponer a Rajoy que vendiese 5.000, 10.000 caballos, a ver si conseguimos equilibrar las cuentas del Estado. En vez de caballos podrían ser coches de alta gama, que creo que hay muchos. Coches de alta gama. Ya vamos a adaptarlo al siglo XXI. Pero ya había esos problemas entonces. Sí, ya, sí, sí. Ya la inflación era un problema. La inflación, ya, claro. Los problemas de gobernanza, los problemas con el Parlamento, los problemas de... Sobre todo con lo que tú decías, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? La gran pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ordenamos esto? Claro. Para pero que no se nos tomaron de las unas manos. Buenas decisiones en el sentido de que la constitución brasileña, que duró 100 años, era la más liberal del mundo. Sí. Bueno, es que él sí era un hombre liberal y amaba la libertad. Claro. Eso sí está claro. Y es verdad que no consiguió la abolición de la esclavitud porque tenía toda la élite en contra. La consiguió su hijo 50 años después. Y porque era el negocio más pujante. Ah, claro. Y la consiguió su hijo 50 años después. Pero se acabó consiguiendo. Y él siempre era un progresista, era un rey progresista, que en la época eso era algo único. Ahora todo el mundo es progresista más o menos. En la época, claro, este hombre con esas ideas era revolucionario. Claro, tienes razón. Los austriacos, Metternich le tenía un odio cerval porque le consideraba un traidor a su clase. Pero era un progresista que sabía conservar. Un progresista probablemente convencido de que lo más progresista es conservar, porque lo que tenía que conservar lo conservaba. Él no liquidaba 1.000 años de historia en nombre del progreso. No, y luego no era nacionalista. Exacto. Él su patria era el mundo portugués. Sí, sí. Era la cultura La gran portuguesa. Nación portuguesa, sí. Entonces, sí. Cuando hizo la independencia de Brasil, pero él se seguía sintiendo portugués. Sí. Entonces, él vivió siempre entre los brasileños que le tildaban de portugués y los portugueses que le tildaban de brasileño. Sí, sí. Como si no fuese lo mismo. Y él eso nunca lo entendió. Porque decía, bueno, podemos ser dos naciones, pero es el mismo mundo. Sí. Y yo no entiendo también eso, porque yo cuando voy a Sudamérica a promocionar mis libros, es que yo me siento de allí. Sí. Me voy a Chile, me voy a Colombia, me voy a Argentina, yo me siento colombiano, argentino, chino. Tengo que decir que es... Es lo maravilloso de escribir en español. Sí, sí. Es que la patria es enorme. La patria común del idioma. Es el idioma, patria del escritor. Es nuestra patria, sí. Es enorme, es fantástico. Yo ese descubrimiento lo hice cuando fui a promocionar Pasión India, que fue un gran éxito en Latinoamérica. De repente me di cuenta que mi país no era solo la península ibérica. Mi país era toda América Latina. Y me aprietas un poco y te diré que... Y Portugal y Brasil también. Porque no tiene sentido. Oye, Javier, ¿te has planteado alguna vez... Sí, te lo has planteado, seguro. ¿Qué hubiera pasado si nuestro Carlos IV llega a hacer lo mismo que hizo don Pedro? Él lo quiso hacer. Lo quiso hacer, pero no tuvo el valor de hacerlo. No, ya era demasiado tarde. Era tarde. Sí, ya Napoleón estaba allí. Era tarde, pero si hubiera ido a México. Y hubiera puesto ahí la capital del imperio. Yo creo que no existiría la Centroamérica que tenemos hoy, no. Esa multiplicidad de republiquitas ridículas. Tendríamos un enorme país de la frontera de Estados Unidos, probablemente hasta la frontera con Brasil. Sería el mundo hispano y el mundo portugués en bloque, un poco la proyección de la península ibérica allí.
Yo creo que sí. Eso hubiera sido, si le hubiera salido igual de bien la jugada que a Juan VI. Sí. Y a Pedro I, que consiguieron mantener Brasil unificado, porque fueron muy inteligentes, porque tuvieron la suerte de... Tuvo la suerte Brasil en ese momento de tener líderes que surgieron y que la historia reunió. Porque la independencia de un país tan enorme como Brasil la hicieron cuatro personas. La hizo Pedro, cuando gritó y ejecutó, digamos, los consejos de su mujer, Leopoldina, que le dijo, es el momento de cortar. José Bonifacio de Andrada, que era un científico, inventor de una piedra llamada la Andradita, un hombre cultísimo, que fue el que pensó que la monarquía podía ser más eficaz para aunar diferentes intereses y mantener la cohesión y la unidad del mundo brasileño. Tuvo esa inteligencia. Y luego un inglés que contrataron, Lord Cochrane, que hizo de policía. Cada vez que había una revuelta en el norte, en el sur y tal, lo mandaban allí y ponía orden. Siempre hay un agente del Imperio Británico en sí, todas partes. Sí, pero consiguieron mantenerlo unido. Sí, sí, sí. Porque hubo intentos de secesión, hubo muchos. La Confederación del Ecuador, se querían separar. Nuevo Portugal se llamaba a la Amazonía en un momento dado. Se querían separar, o sea, era, ¿sabes? Ellos tuvieron la inteligencia, la habilidad y el liderazgo para mantenerlo unido. Resultado, Brasil hoy es un enorme país, una gran potencia. Sin duda. La importancia de tener líderes, que decías tú ahora. Sí. Y eso es un líder. Hay tan pocos. Sí. Por eso son líderes, porque cuando hay uno, pues son valientes, son tan valiosos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Tú mira. Arrastran y marcan. Sí. Y marcan y crean riqueza. Sí. Tú mira a Steve Jobs de Estados Unidos, Bill Gates. Esos son líderes. Punteros. No estamos hablando de política, pero son líderes. Ah, no, claro, es que los líderes. Fíjate lo que nombra así, lo que consigue. Sí. Levantan la vida. Levantan. Y ponen en marcha la sociedad civil y lo vigorizan. Lo que nos falta en Europa es unos buenos líderes políticos, gente con visión. Líderes, sí. Con visión de futuro y con agallas para poder. Europa está escasa de líderes en este momento, muy escasa. Es todo muy plano, muy plano, muy plano. No, es que ahí los intereses nacionales. Es un continente donde todo el mundo vive muy bien y donde nadie quiere dejar de vivir tan bien. Entonces, claro, es todo muy complicado. De privilegios. De alguna manera. Pero, claro, ahora hay que competir con los chinos, con los indios. Entonces hay que ponerse las pilas de otra manera. Brasil. Con Brasil. El otro día fui a Ibiza en un avión de una compañía aérea española, pero era un Embraer 195, un avión brasileño. Es que hacen aviones ahora. Hacen aviones, sí. Claro. Y mucho mejor les iría si no tuvieran algo que también tenemos por aquí, que es ese elevado grado de corrupción. Sí, pero en Brasil lo están luchando, ¿eh? Están peleando, pero todavía está muy estrecho. Para corrupción la India, eso sí. Sí, que eso es más todavía. Eso sí. Es tremendo. Sí, eso, no, sí, eso es el país más corrupto del mundo, sí, yo creo. Sí, sí, sí. A mí no da igual. Y la India es más que ninguna. Pero Brasil es un país que funciona. Funciona bien. Y luego, ellos sí que han tenido un líder estupendo, han tenido a Lula. Sí. Lula ha sacado a 40 millones de brasileños de la pobreza y los ha convertido en clase media. Y esa clase media es el motor del crecimiento hoy en día en Brasil. Se dio cuenta de que un país sale adelante con las clases medias y supo apoyar eso. Y ese es el éxito de su gestión, no es otro, ¿eh? Sí, pero él tuvo la habilidad de ser pragmático, sí, de no ser dogmático, porque era un hombre de izquierda. Fue flexible, sí. Pero también tuvo el valor de mantenerse fiel a sus ideas, claro. Porque él, su idea era luchar, sí, contra la pobreza. Pero sin ser excluyente. No, y ahí tuvo la inteligencia de desarrollar unos programas de ayuda a la escolarización, de alimentación básica, sí, que llamaban la cesta básica y tal, que incentivaban a las familias a llevar a los niños al colegio y a alimentarlos mejor. El resultado ha sido espectacular. Sí, sí. Es una historia de éxito muy grande. Muy grande. Ahora que dices esto de la escolarización, en algún momento has insistido, bueno, en varios momentos te he escuchado a ti insistir con motivo de la presentación, no de este libro, sino de otros libros tuyos y en debates y en conferencias, siempre, siempre lo has dicho. Lo primero es la escuela, lo primero es el colegio, de allí sale todo. Y muchas veces has terminado esa frase invitando a los políticos a que sobre todo inviertan allí si quieren coger resultados en el resto. Sí, lo que pasa es que políticamente
Los políticos están siempre pensando en inversiones a corto plazo que les sean rentables para poder ser reelegidos. El problema de la educación es que se invierte a largo plazo. Es a largo plazo. Entonces no se ponen de acuerdo y al final es dramático, porque es la inversión que más necesita un país como España. Es invertir realmente en educación buena. Mira Corea, mira los países que funcionan, son países que están en la punta de la tecnología y tienen un sistema educativo formidable, ¿no? Y yo recuerdo siempre en las chabolas de Calcuta y de Bombay y tal, cuando preguntabas a los líderes comunales qué es lo primero que necesitarían, no te pedían una clínica, ni te pedían un templo, ni te pedían arreglar el alcantarillado. Te pedían una escuela para los niños. Para los niños. Porque era la manera de salir de aquella miseria. Ellos lo saben, los pobres lo saben. Lo saben, sí. Una escuela para los niños. Porque una escuela para los niños es el futuro, es salir de aquel futuro. Es fundamental en los países pobres y en los países ricos, en todas partes, porque vamos a salir adelante por la industria del conocimiento. La manufactura ya no. Si los niños hacen aviones estupendos, ¿para qué vamos a hacer aviones? La industria del conocimiento. Y los chinos y los indios hacen de todo. Tenemos que ir por otro, tenemos que buscar una vía que es la vía del conocimiento, de la innovación, la mente. Y cultivar la mente empieza en el colegio. Empieza en el colegio. Y les voy a contar una cosa para acabar. Cuando le preguntaron a Javier Moro que qué iba a hacer con el dinero del Premio Planeta, respondió, pues lo que más me gustaría es utilizarlo para dar una buena educación a mis hijos, para llevarlos fuera y para que aprendan inglés. Aprendan bien inglés bien. Para que tengan una buena educación. Sí. O sea, eso es mi sueño. Y sigue siendo tu sueño. Sí, claro, el poder ir con ellos un año o dos a un país anglosajón para que realmente aprendan bien inglés, porque hoy en día no se trata solo de chapurrear el inglés, se trata de saberlo bien. Internet, lo más importante es en inglés. Y los documentos de investigación y de manejo de los grandes organismos están en inglés, sí, eso es mundo, verdad. Esa batalla la han ganado ellos. Sí, 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 el inglés es la lengua que hay que conocer bien, yo creo. Por lo menos esa, no te digo que otras tampoco, vamos. Esa y el español. Esa y el español, por supuesto. Esa y el español. Y luego si añades el chino o el hindi, pues mira, tampoco te va mal. Ellos son muchos idiomas. Se nos acabó el tiempo con Javier Moro. Diga lo que diga él, el primer nombre de las letras hispanas que ha estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Jesús. Es la verdad. Hombre, Es la verdad. No. Aquí decimos lo que es como es, sin ninguna exageración. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. A vosotros. Por lo que nos regalas, por este magnífico libro, El Imperio Eres Tú, que además de acompañarnos y de divertirnos, nos enseña y nos conecta con la vida de ahora y nos da horizontes y cauces para afrontar muchas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti. Y a todos ustedes, pues gracias otra vez por estar una semana más con nosotros. Nos vemos de nuevo dentro de unos días. Hasta pronto.